¿Ahí se escucha? A ver, avísame. Muy buenas noches, estamos ahí. Bueno, vamos a contar a la gente que estábamos acomodando el aire para poder saber qué pasaba con el sonido de fondo. Bienvenidos a Unlar TV, como todos los jueves. Gracias por estar en nuestro último programa del año. Así que le agradecemos mucho a la gente de Unlar, a toda la parte de la técnica. La parte de la técnica que yo lo voy a presentar a Raúl Vergara ahora. Que me dice Raúl si le podés bajar un poco lo que tenés de fondo. No sé qué sí, tenés de fondo. Dos segundos. Así nos acomodamos. Este último programa del año en Unlar TV, así que yo aprovecho mientras Raúl acomoda ahí toda la parte del sonido para agradecerle especialmente a Martín, a Antonella, a Paulina, a la gente de Osunlar, que seguro en el final los volvemos a saludar. Ahí estamos, Raúl. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta noche y por poder charlar un ratito. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer, realmente. Dale. Vos sabés que recién cuando veía el resumen que los chicos prepararon para empezar a charlar con vos, veía que arrancaste muy chico en el deporte. ¿Siempre hiciste deporte? O sea, ¿desde qué edad? ¿Cuál es tu primer recuerdo deportivo? Bueno, yo empecé a los... En realidad es así, empecé a los 4 años yendo a un gimnasio que era de una gente que se llamaba, un matrimonio, se llamaba Freddy y Pina, nunca pude saber el apellido. Estuve 7 años con ellos y no, nunca lo pude saber. No sé si me acuerdo, será Maldonado, no sé si me viene a la memoria. Y después a los 7 años comencé con natación y... Ajá. Y la verdad que ahí, bueno, me enganché en el Club Teléfono Córdoba y tuve una vida de club bastante linda, bastante buena. Realmente fue mi segundo hogar. Después de ahí fuimos avanzando en la edad, hice equitación, jugué al rugby en el Club Vasco Palermo, en Córdoba. Después yo me fui a vivir a Chilecito, jugué al rugby un poco allá y hacía gimnasio con pesas en el Nevado, allá en el Club del Nevado, y después, bueno, volví a Córdoba y más o menos cerca de los 20 años comencé de lleno ya con el triatlón, que bueno, fue el deporte en donde, digamos, hice también una buena historia. En realidad tuve unos minutos lindos y bueno, fue la verdad, ha sido muy gustoso porque lo hice todo acá en La Rioja. Sostengo que La Rioja es el mejor lugar para entrenar del país, lejos. Tiene sol todo el año, un clima parejo y bueno, eso no tiene precio, ¿no? Raúl, y en ese arranque a los 4 años, ¿vos te dabas cuenta que era algo que tenías la sensación que te iba a acompañar toda la vida? ¿O de muy chico no? ¿Era una cosa más lúdica, más de entretenerte? ¿Cómo lo vivías? No, era para entretenerme realmente. Era un... En realidad fue un lugar de escape de muchas cosas donde podía estar... encontrarme con mis amigos, todas las cosas, pero después yo lo agarré de en serio, como lo agarramos todos en esa edad, todos mis compañeros en ese momento, porque tuve la suerte de tener muy buenos entrenadores, tipos muy motivadores, que nunca tenían ellos mismos una excusa, entonces a nadie nos quedaba lugar para una excusa, y bueno, fuimos construyendo, nadando bastante, formando sobre todo buenos amigos, muy buenos vínculos, y ahí es como que uno, más allá de todo, iba viviendo el día a día, pero también se atrevía a soñar un poco haciendo un deporte más de elite, más de grande. Pero yo creo que siempre, cuando uno hace algo, aunque sea jugar a la pelota en el barrio, en la canchita, y piensa que es en serio, después, bueno, se topa con la realidad, pero siempre es en serio. Y después terminaste siendo un deportista de élite, pero en ese momento ya tenías como una virtud diferente al común. ¿Vos te dabas cuenta que rendías más que el común de la gente o no? No, había chicos que eran mucho mejor que yo.
No, sí tenía claro que teníamos que entrenar, sí teníamos claro que debíamos laburar, pero no, nunca, nunca. De hecho, nunca me vi, sí me vi con la capacidad para luchar, no me vi nunca por sobre el resto, no, de hecho, ni me creo nada, nunca. Eso fue algo que siempre tuve los pies en la tierra, porque siempre hay gente que es mejor que uno y tiene mejores condiciones. Y bueno, contra el desafío está justamente en vencerlos a eso, en vencer el tiempo, en luchar día a día y en vencer la adversidad. Yo creo que es como hoy. Hoy no es el objetivo bajar un tiempo, ganar una carrera. Hoy el objetivo es ponerse saludable, porque estamos hablando de un deporte post-pandemia, estamos hablando en una circunstancia totalmente diferente y totalmente nueva para la humanidad. Entonces, si no le tenemos claro en eso, si no tenemos en claro que debemos hacer deporte hoy para ganar, para ganarle a la, digamos, a la posibilidad de que nos vayamos a enfermar y un montón de cosas, estamos realmente apuntando para otro lado, ¿no? Y Raúl, en eso recién mencionabas lo del triatlón, quizás más públicamente, más conocido, te haces con eso del triatlón, pero ¿cómo apareció? ¿En qué momento se te encendió esa chispa, digamos? Bueno, eso fue mirando, ¿viste? ¿Te acordás el programa del deporte y del hombre? Yo les voy a decir a todos, yo tengo 46 años, o sea... Sí, más o menos 40, así que me acuerdo, dale, tranquilo. ¿Te acordás con Pancho Ibáñez? Entonces ellos subían el Ironman de Hawái. Entonces vos veías, viste, todos esos tipos superpoderosos que en realidad, viste, y cubrían esa distancia. Y bueno, no, vos decías, oh, no, esto se tiene que hacer, esto hay que correrlo, qué pedazo de deporte, nadar todo un día, estar en bicicleta, bajarte a correr, el sol que te pega. Bueno, yo creo que casi todos los que hemos empezado por ese lado, por lo menos por el triatlón, lo hemos visto de ese lado. Con el deporte del hombre, por lo menos los de mi edad, ya los otros habrán visto otros referentes, pero largamos por ahí, bueno, no, veíamos figuras como Mark Allen, como Dave Scott, que eran unos monstruos, y decíamos, no, nosotros queremos ser como eso, seguíamos esos ideales. Después, bueno, hacíamos lo que podíamos. ¿Y el primer triatlón cuál fue? El primer triatlón, mira, para mí que es el triatlón más lindo que hay, es el de Olta. Mi primer triatlón fue el de Olta, que fue espectacular porque, mira, yo tenía una bici, o sea, no tenía bicicleta. Obviamente me entrené según yo, o sea, mal. Me entrené, ¿viste? Salí a correr a la siesta, porque decía, bueno, no, hay que adaptarse al calor. Entonces salí y corrí a la siesta. Imagínate que llegué resfriado al triatlón, fundido, todo roto, pero bueno, con las ganas de correrlo. Obviamente, corrió en esa época, me acuerdo, estaban unos changos acá de La Rioja, que eran los chicos Brizuel y Doria, de San Yogasta, y estaba el Lulo, y el Lulo era un monstruo, ya corría hace rato. Ellos son los más pioneros que existen acá en la provincia. Ellos son los pioneros del triatlón y el duatlón. Ellos ya corrían hacía años, y bueno, llegaron, corrí contra ellos, obviamente, me pegaron una paliza, yo llegué de casualidad, dando lástima, me dolió el hígado, me acuerdo, como una semana, ni las piernas, ni nada, pero con una alegría enorme. Así que ese triatlón realmente me marcó, y a la vez, para que la gente conozca por ahí las cosas que tenemos en la provincia, las cosas tan buenas, tan hermosas, por ejemplo, con este triatlón, es el segundo triatlón más viejo del país. El primero es el triatlón de Entre Ríos, de La Paz, de la ciudad de La Paz, que debe tener como, mira, casi 40 años, y este, el triatlón de Olta, que debe tener 2 años menos. Yo me acuerdo que siempre tenía esa referencia, que eran 2 años más, digamos, más chico que el de La Paz, pero es el segundo triatlón más viejo del país, o sea, es un triatlón de renombre realmente. Después tuve la suerte de ganarlo en 9 oportunidades, pero para mí los dos más lindos fue el primero, donde me encontré con el triatlón, y el segundo, que fue el que lo pude ganar la general, tuve la suerte, y bueno, pude ganar la copa más linda que tengo, que es una labrada mano, preciosa realmente, que todavía la tengo. Lo demás lo rega
Los otros trofeos los regalé todos. Realmente, después, cuando vos vas pasando el tiempo, lo único que sirven es para juntar tierra y nada. Y vos te tenés que quedar con los buenos recuerdos y los amigos que te da el deporte. Eso sí. ¿Y cómo funciona la cabeza? Porque un triatlón puede llegar a tener 10, 11 horas, corregime, pero estás, bueno, en otras carreras también de trail, estás muchas horas. ¿Qué parte es la cabeza en esa cantidad de horas? Y la cabeza, para algunos, depende. La cabeza para algunos lo es todo, para otros es la mitad. Todo es un todo. Vos tenés cuerpo, cuerpo, alma y mente, por decírtelo, ¿no es cierto? Entonces vos tenés que hacer. La cabeza se entrena durante el entrenamiento. Nunca te vas a querer hacerte el de la cabeza en la carrera porque te aseguro que te va a ir muy mal. Puede que te salga bien, pero lo más probable es que la pases mal. La cabeza, cuando empieza a trabajar, todos los días que te tenés que levantar, tengas o no tengas ganas para ir a entrenar. Y de ahí tener en claro y los pies sobre la tierra para que vos tengas un desarrollo correcto en el deporte, que sea que puedas ir haciendo base, que puedas ir construyendo ladrillo por ladrillo. Ahora vos, si en el deporte pretendés llegar más alto, pues la base debe ser más baja todavía, o sea, el cimiento debe ser más profundo. Yo siempre a los chicos les marco, si ustedes quieren las Torres Petronas, está bárbaro. Entonces hagamos un cimiento para las Torres Petronas y no sueños en el aire, no castillos en el aire. ¿Me explico? En esto es así, es trabajo, conciencia. Nosotros tenemos deportistas, por ejemplo, yo lo voy a dar el caso, pero como Ernesto Fonseca, que para mí siempre es un ejemplo, como muchos otros, pero a él porque Ernesto trabaja 12 horas de fábrica. Él dice, yo soy un operario fabril. En realidad es un tipo que tiene una responsabilidad enorme donde trabaja 12 horas, se levanta a las 7 y entrena, y es un monstruo entrenando. Y él se hizo hace 5 años atrás, y hoy es un gran corredor de trail, corrió 160 kilómetros en Patagonia Run, hizo 29 horas, creo que es el primer y único riojano hasta ahora que lo va haciendo y en ese tiempo. Y así, por atrás de él, vienen otros chicos jóvenes, como el gringo Visconti y todo, te hablo en esa distancia. Y tenés otros chicos, como el caso de Luciano Tabletti, de Santiago Bonano, de Facundo Peralta y de muchos otros más, que son chicos que se vienen formando con esos referentes, o sea, diciendo, bueno, acá es laburar, entrenar, ponerse las pilas, y si vos querés un sueño, realmente trabajar para no que te va a venir del aire, sino trabajar duro y agarrar y tratar de obtenerlo. Bueno, yo creo que ahí se gesta la cabeza. La cabeza es el día a día, es todos los días. Es como vos, viste, cuando entrenás, vos sos periodista, ¿no es cierto? Bueno, todos los días, viste, va y todos los días te levantás, ta, 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 ta. Hoy sos periodista, pero si vos te ponés a pensar cuando vos querías hacerlo y empezaste con ese sueño tan lejano, y hoy te encontrás aquí, y mañana a lo mejor querés ir mucho más allá, y bueno, y sabés que tenés que hacer renunciamientos, que yo no los llamo renunciamientos. Renunciar, ¿sabés qué es renunciar? Es ese padre que se levanta a las 4 de la mañana y la tiene que pelear y no le alcanza y llora en el silencio. Eso renuncia. Nosotros no renunciamos nada. Nosotros tenemos que dignificar a todos aquellos que no pueden, al que no lo puede, no tiene, digamos, tiene problemas para caminar. Nosotros debemos dignificar con lo que hacemos, porque no sabemos si el día de mañana qué nos puede llegar a tocar. Entonces, la cabeza se hace día a día, todos los días, cada minuto. Es pensando hoy, tampoco no pensando en mañana, como dicen. Deja el mañana, se va a ocupar de sí mismo, ya tiene bastante con su aflicción. Hoy, todo el día, paso a paso. Como dicen los periodistas, minuto a minuto. aprovecho que tengo muchos mensajes. Te manda saludos Ana Paula Seppi, le voy a pedir a Martín la primera foto, pero Ana Paula Seppi dice que es el mejor entrenador de La Rioja. Un placer escucharlo, profe, dice Daniela Gutiérrez. Raúl dice, sos un capo, dice Miguel Vergara. Adriana de la Fuente, que sos una excelente persona y entrenador. Jorgelina Vergara dice, mi coach, un grosso. Bueno, todos te van saludando. Yo voy a aprovechar para saludarlo, para pedirle a Martín la primera foto. A ver, Martín, si podemos agregar foto. Se me sumó alguien más ahí en la charla. No sé por dónde entró, pero bueno, yo lo saludo, no tengo problema. A ver, contame esta primera foto, Raúl.
Bueno, esa es mi familia. Ahí está el que está al lado mío, que le abrazo, es mi hermano Juan. Él es médico. Está mi mamá, sigue, que ella es médica veterinaria. Mi hermana, que también es médica veterinaria. Y mi papá, que vive, tiene 90 años y vive en Villa Unión. Y es un capo, realmente. Este, es un hombre que hoy, gracias a Dios, tengo la suerte de tenerlo vivo y del cual muchas palabras, sobre todo cuando yo era chico y se prendía él, o sea, me llevaba, viste, en el auto, me decía, nunca me voy a olvidar que al lado me decía, usted debe ser una buena persona, debe ayudar siempre. Esas cosas, este, me marcaron de chico como principios o como, digamos, máximas. Y de ahí todo, aparte mi viejo me acompañó mucho en el deporte, siempre me acuerdo que andaba con la toalla al hombro, él siempre me llevaba, este, me acompañaba para todos lados, yo me decía, me daba las indicaciones para largar el cubilete, bueno, yo no le daba mucha bolilla, por supuesto, era mi viejo, qué bolilla le puedo dar, pero no, no, él estuvo incondicional. Y después en el triatlón, realmente, los primeros años estuvo el viejo todo el tiempo, todo, él realmente como padre. Ha sido excepcional, acompañándome en el deporte. Realmente no, no tengo palabras, no, no hay dimensión. No, no lo puedo decir porque es muy grande. Y después, todos ellos, mi familia, que son mi sostén, y gente de trabajo, gente de bien, buenas personas, honestos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo voy a hablar bien porque es mi familia. ¿Y qué sentís que repetís? ¿Qué sentís que agregás, digamos? ¿Qué cosas sentís que vos estás haciendo igual hoy o que vos decís, ah, esto viene de ahí, lo aprendí ahí? ¿En qué te reiterás o en qué te gusta verte reflejado? En mi papá, en abrir la casa para los demás. Eso, mi viejo es un tipo bondadoso que siempre está con la puerta abierta para todo el mundo. Siempre tiene un plato de comida en la mesa para el que sea, para cualquiera. No conoce a nadie y le pone un plato de comida, no tiene ningún drama. Para él, todas las personas son iguales y son todas valorables. Nunca hizo una distinción, jamás lo escuché hacer distinción de personas. O sea, para él son todos iguales, o sea, son todos, no, no es todo iguales, son todos importantes, cada uno vale. Mi hermana, que es de trabajo, realmente es una burra de trabajo, va para adelante y se hace cargo de todas las cosas que se tiene que hacer cargo, donde la ponen es luchadora, yo le saco eso. Este, mi mamá, que es una persona inteligentísima, de una cultura general tremenda, podés hablar el tema que vos quieras, bueno, yo trato de imitarla en eso, teniendo un poquito de cultura general. Mi hermano, que es un tipo, también lo admiro porque él es un tipo que decide, él es electrofisiólogo, entonces todo el tiempo está decidiendo quién vive, quién no, o sea, no es quién vive, quién no. A ver, ¿cómo lo salvo a este? ¿Cómo lo arreglo a este? De no estar atrás, yo en eso también nunca, nunca le esquivo al bulto, dirían los viejos del campo. Yo creo que de cada uno de ellos voy teniendo un poco de eso. Raúl, recién charlábamos un poco, decías cómo va a ser volver ahora, pero quiero hablar un poco de esto, de este fenómeno, no sé si coincidís. Yo recuerdo que hace muchos años que vos estás entrenando gente, hace muchos años que estás compitiendo. Pero da la impresión de que en estos últimos años hubo como un cierto boom de gente que se acercó al running, al trail, a todo este tipo de deportes. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo analizás a este proceso de estos últimos años? Si coincidís, a lo mejor no, de que hay como más gente practicándolo. Sí, es un fenómeno mundial. Ya pasó en otra época donde el mundo estaba en crisis, pero no tenía este tipo de conexiones. Yo lo he leído en unos libros de aerobismo, unos libros de James Fix, que se llama, era un médico dedicado al aerobismo. Ellos le decían así, aerobismo, que es ahora lo que llaman trail running. Antes era, ¿cómo se llama?, carrera pedestre y esas cosas. De hecho, a la escuelita de chicos que hoy yo le puse escuela de carrera pedestre, en honor a esas cosas, por eso los pongo, yo toco mucho de esas cosas. Este, volviendo a lo anterior, ya se dio. Entonces, ¿por qué? Porque cuando las personas están todos estamos en un momento de crisis desde hace muchos años, mucho más ahora, por supuesto,
pero un momento de crisis existenciales, donde se han perdido, digamos, de vista muchas cosas que antes eran más comunes, la religiosidad, la espiritualidad y un montón de cosas. Entonces la gente necesita escapar. Yo lo leí en un libro también que se llama Psicoanálisis del Hombre Normal, o sea, el nombre es irónico porque no existe hombre normal, y en ese libro decía de que todos teníamos una especie de psicosis, ¿no es cierto?, de que, o neurosis, perdón, de neurosis, que nos llevaba a poder poner distancia de todos nuestros problemas a través del deporte, o analizaba a diferentes artistas, por ejemplo Picasso o cualquiera de otros artistas muy destacados, que pintaban, 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 ¿pero por qué? Porque no querían estar donde estaban, donde se encontraban en esas circunstancias. Es, por ejemplo, a muchas personas, vos lo vas a ver, que trabajan todo el día, es porque no quieren estar en la casa, o porque hay, me explico, hay muchas razones de esto, justo encontraron un gran escape, muchos, a otros, y prendió porque encima es sano, y te vuelve a reencontrar, es un reencontrarse con vos mismo, te ayuda realmente a dimensionar que no somos nada, que realmente en la creación y los que creemos es inmensa la creación, somos un puntito, una cosa así menos, y que por eso no nos la tenemos que creer y tenemos que sí dimensionar y aprovechar este paso por aquí para poder disfrutar de todas estas cosas. También disfrutar de las enseñanzas, y las enseñanzas duras, los problemas, también son enseñanzas, y cuando los aprendes a disfrutar o a poner distancia, ¿no es cierto?, de aunque existe el problema, vos tratar de mantenerte lo más contento o enfocado o alegre posible, siempre eso también te enseña. Entonces, esta es una gran herramienta, el deporte, y más en este tiempo. Mirá, a propósito de lo que vos dijiste, yo encontré una de las mejores frases que hasta ahora es insuperable. Una vez voy a correr a la picada en plena pandemia, en una de esas que nos soltaron un poco, subo y estaba lleno de pibes de entre, mira, 16, 15 años a 19, 20 años. Y uno de los chicos, estaban armados hasta los dientes, o sea, viste, tenían media de compresión, mochilas, armas, ¿no? Todos parecían profesionales y recién iban, viste, pero estaba buenísimo. Eso estaba muy bueno, y mandó uno. Dice la frase célebre, dice, ¡jo! Está todo Jay-Z acá en el boliche. O sea, está todo el boliche acá. Esa es la mejor frase, y ahí es donde hay que apuntar. Ahí es donde nos tenemos que dirigir nosotros, los que entrenamos. Yo, a ver, a todos los funcionarios que están involucrados en el deporte, yo se los marco, digo, ahí hay que ir a buscar. Hay que ir a buscar, no esperar que venga. Hay que ir a buscar ahí. Entonces, bueno, por supuesto, uno siempre está motivando, invitando todo el tiempo. Por ejemplo, hicimos una carrera ahora hace poco en el dique, o con otros chicos nos unimos para que dijimos, che, hay que poner a la gente a correr, eso es lo mejor que podemos hacer. Y creo que fomentar de esta manera el deporte en este tiempo, tenemos una hermosa herramienta, gran herramienta, una, para dar salud, fomentar hábitos saludables, que son muy necesarios, el respeto por el entorno, por el otro, por todas las cosas que hoy se claman y se reclaman, y justamente el respeto por nosotros mismos y por el medio ambiente, por todas las cosas que necesitamos. Por eso, este fenómeno, más allá de que haya volcado a tanta gente, uno puede decir, no se le puede meter a todo el mundo todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la gente se vuelca acá y se queda porque realmente es verdadero. O sea, no hay que ir en contra de esto, porque es una marea realmente. Al contrario, hay que fomentar lo que todavía se termine de sumar y que no se sumó. Hay mil opciones, no solamente el trail, hay el fútbol, el básquet, el que se te ocurra de los deportes. Ahora, el deporte individual tiene una cosa hermosa, que no tiene límites de integrantes. Vos por ahí en los deportes de equipo, bueno, juegan 11 y 11, 5 y 5, pero en cambio en este pueden correr 500.000. No joroba a nadie. A ver, no nos hagamos los naturistas. Y sí, va un papelito en la montaña, va a quedar, pero sabés las vidas que salvás, es impresionante. Raúl, aprovecho, a ver, Luis González dice que sos un excelente coach y como ser humano mucho más, pero quiero también preguntarte otra cosa, ¿cuál es el error que ves en los que llegan? ¿Cuál es el error más común en esto del boom que vos decías, más las redes sociales, más la gente que comparte las fotos y la gente que quiere
que se entusiasma por imitación. ¿Cuál es el error que vos ves más común cuando llegan o se contactan con vos como espacio de entrenamiento? No, no te diría errores, desconocimiento. No es error, la gente no se equivoca. Tal vez el entusiasmo los lleve a hacer una de más. Yo creo que falta fomentar cuáles son los niveles adecuados de hidratación, cuál es la ropa adecuada para la práctica de deporte, cuál es la ropa que necesitamos para aquí, para La Rioja, que hace calor, protección solar, las gorritas, ayudar, por ejemplo, a enseñar la manera correcta o más correcta, porque cada uno tiene su forma para correr, pero la más indicada para poder trotar sin que nos hagamos. A ver, siempre algo te vas a romper, porque si estás en sedentario y te pones a hacer, y bueno, algún dolor vas a tener, es inevitable. Pero va por ahí, la comida, sí, para mí tiene. Y el descanso. Mira, ahí justo me diste pie en dos cosas, ¿eh? Van saliendo las cosas. Un gran entrenador, que es el Daniel Garimaldi, que es el que nos formó a nosotros. ¿No? Sí. Él siempre nos decía, el deportista no se rompe porque se use el cuerpo. Se rompe porque no descansa y come mal. Esas son las dos razones que se rompen. Entonces, cuando vos haces, viste, alguien se golpeó, o sea, tiene una tendinitis, una causa o cualquier cosa, ¿qué pasó? Generalmente vos haces, después de que hizo una adaptación, ¿no? Estamos hablando que comenzó regularmente y se empieza a mover. ¿Qué pasó? Vos lo indagás y no, me acuesto a las 12, a las 12 de la noche. Pero me levanto a las 8, yo duermo 8 horas. Sí, pero el ciclo circadiano, o sea, el ciclo hormonal, todo lo que nosotros necesitamos, en realidad nos tenemos que acostar un poquito más temprano. Y no es la cantidad de horas, sino es la calidad de horas que le metemos. Ese es uno de los temas. Y la otra, el tipo de descanso, que sea una dieta variada, no una dieta vegana o una dieta, ¿cómo se dice? O vegetariana. ¿Por qué? Porque ahí también caen en un error. Creen que con una lechuguita van a compensar un montón de nutrientes, o sea, de calorías que necesita el cuerpo para vivir. No, nunca vi a un toro comer una lechuguita, no, se comía un campo entero de pasto, bueno, comete un árbol, va a ser vegetariano, o sea, come, ¿me explico? O sea, corrigiendo algunas cosas que hoy están y teniendo y formándose con conocimiento sobre esas cuestiones. No me quiero meter mucho en esa parte porque ya me van a saltar el cuello, pero bueno, no importa, a las cosas hay que decir. Formando en eso, vamos a tener menos rompimiento de deportistas y más continuidad, porque se van a cansar, pero lo normal, van a lograr reponer de energía, de día a día, la cantidad de energías necesarias para poder hacer la práctica habitual. Te manda saludos Guti Fuentes, dice que sos un grosso, que le podés sacar agua a las piedras, dice, así que es un dato importante. No, ese yo no. Lauti González dice, la mejor nutrición son las pizzas de nanos, dice, le mete promoción y todo, así que ahí tiene. aprovecha. Vamos a pedirle a Martín la segunda foto y me vas a contar por qué la elegiste esta noche en Unlar TV, con un montón de gente del otro lado también, muchos de tus entrenados. Contame. Está bien. Sí, la puse, viene a colación de lo que acabas de decir. ¿Por qué el fenómeno de las carreras, todos nosotros? Esta es una idea de mi amigo José Luna Corso. Él me dijo, usted profesor, que es un muy gran amigo, y pobre José, yo le mando un saludo porque lo hago renegar mucho. Pero él realmente, como amigo, es un monstruo, realmente. Él es de la idea esa, me dijo, usted, profesor, pues me dice profesor, y yo aclaro, no soy profesor, nada que ver. Me dice, usted tiene que ir a hablar con el intendente en esa época, me dice, y tiene que hacer una carrera en San Agasta, porque San Agasta va a ser capital nacional del trail. Esto te hablo hace 6 años atrás. Efectivamente fue así. Fuimos, hablamos, obviamente no nos creía nadie, pero bueno, uno es cabeza dura, insistimos, fuimos con otros chicos, empezamos a empujar para esto, para el otro, lo mismo se va a hacer, acá se va a hacer, y la cosa es que insistimos de tal manera que,
que tuvimos un eco muy bueno, al final se terminaron convenciendo todos, y salió este Sanagasta Corre, que hoy, que Sanagasta antes era el 21 de septiembre, era digamos un polo de alcohol, de un montón de cosas, y de fiesta de la primavera, y después salían algunos papas los 9 meses después, se terminó transformando en una fiesta del deporte, convirtiéndose, no te digo en la capital nacional del trail, va en camino de eso, pero en una fiesta muy importante a nivel nacional, que muchos deportistas la tienen agendada y la quieren venir a correr, de hecho han venido deportistas internacionales, y la tienen muy identificada, y encima una fiesta que se hizo, una carrera que se hizo gratis, ¿viste? Yo lo resalto, ¿por qué? Porque ahora al gobierno no le queda otra que hacerla de esa manera, no la pueden hacer más chico que eso, el que se quiera meter ahí, y la tiene que hacer de esa manera, siempre mejor, siempre mejor, por supuesto. En algún punto se politizó, pero no importa, eso siempre va a estar ese lado, digamos, un poco de barro, siempre va a haber. Pero también, el que quiere hacer se tiene que embarrar un poquito y bueno, y poder para que esto salga. Porque ahí no hay que perder el foco. Ahí en esta última edición hubo 5.000 destinatarios, o sea, 5.000 personas corriendo, de las cuales vos hoy ves el fenómeno de muchos que siguen enganchados con el deporte. Y en definitiva, el deporte siempre es salud, como dice ese adagio, por cada gimnasio o club que se abre, se cierra un hospital. Tenemos que seguir esa línea y aferrarnos a muerte ahí, porque de esa manera, es más, había un ejemplo, mira, me viene el recuerdo, había un ejemplo, yo dije, La Rioja siempre estamos primero en analfabetismo, primero en tráfico de blanca, primero en droga, primero en consumo de marihuana, primero, bueno, ¿cuándo carajo vamos a estar primero en algo como la gente? Y ahí estuvimos primeros en convocatoria, proporcionalmente somos la carrera más convocante en el país en proporción de habitantes. ¿Me explico? Entonces estuvimos primero. Se puede. Cuando, no sé, yo pienso el fenómeno, viste, que genera Córdoba en cantidad de gente, en el movimiento turístico, por ahí con paisajes que a mí me parece que no son, o sea, son lindos, pero los de Rioja no son más feos y no hay espacios muy lindos para hacer trail también. ¿Qué nos falta? ¿Qué te imaginas que hacia el futuro hay que ir perfeccionando para que estas competencias puedan tener también esa explosión que por ahí tienen otras provincias? Primero, infraestructura, hotelera básicamente. Pero sobre todo la promoción. De última, el deportista se va a terminar acomodando siempre, ya sea en casa de familia, en una pieza, en un auto tirado por ahí, en una carpa, eso. Primero, saber vender. Segundo, que sepan vender los que saben vender. No, a ver, acá tienen que ser muy finos. Hay que vender como la mejor montaña. A ver, no, y mal digo vender, porque realmente La Rioja es la mejor montaña. O sea, no hay nada que se le parezca, nosotros tenemos todo. Entonces hay que salir a mostrarlo. Sí tenemos, nos pasa lo que le pasa con las exportaciones de Argentina hacia Europa. Nosotros estamos una semana más en barco que Brasil. Por eso Brasil siempre va a ser más poderoso, porque tiene los centros de distribución más cercanos que nosotros, por más granos que tengamos, todo. A nosotros nos pasa igual, estamos de donde la gente que tiene el poder adquisitivo para poder viajar, venir, consumir y otra cosa, está 400 kilómetros más lejos que Córdoba. Pero también tenemos 400 kilómetros mejores atractivos que Córdoba, mejores montañas. Ellos tienen el Champaquí, que está bueno, es muy lindo, a mí me encanta, pero nosotros el Champaquí es un bordito al lado de las montañas que tenemos nosotros, con unas bellezas majestuosas que no tienen, y aparte hay que tratarlo así. O sea, si yo salgo a vender, no voy a salir a vender, no, yo quiero copiar a Córdoba, ¿qué me importa Córdoba? A mí me importa la Rioja número uno, y me ponen una montaña de Córdoba y yo le pongo el Famatina, no, mirá negro, pero no va a acompañar, es un lomo de burro al lado de lo que tenemos, ¿no? Pero, o sea, hay que tener actitud también, y así hay que venderlo, o sea, y así trabajamos. O sea, tal vez a mí me salga lo de entrenador, pero me parece que ahí estamos fallando nosotros. O sea, vamos con un folletito cuando tenemos que ir con un tanque de guerra, ¿me explico? O sea, porque los otros
tienen un tanque de guerra, tienen una bomba atómica, entonces tenemos que salir a competir con firmeza, con convicción, con brazo fuerte, con todo lo que haga falta para poder instalar, y ahí sí, te van a caer, una lluvia va a caer de corredores, a decir, ¿dónde están esas montañas que te desafían todo el tiempo? ¿Por qué es eso? Le voy a pedir a Martín la tercera foto, mientras aprovecho. Gran coach, dice, no vende nada de lo que no esté seguro conozca a fondo, dice Diego Javier Gramajo. Mariela Gutiérrez Vega dice que sos un genio. Ana Paula insiste en que Sanagasta joven surgió gracias a vos. Así que también te vuelvo por ahí. Vamos a pedirle a Martín la tercera foto y contame. Ahí está. Esa, bueno, ¿por qué pongo esa foto? Gracias, te digo, hermosa entrevista. Me encanta porque sabés, sos un maestro, lo sabés llevar espectacular. y muy bien, felicitaciones al equipo tuyo, la Paulina, que la conozco hace muchos años, hace más de 20 años. Mira, ahí marco lo que deja el deporte. El deporte es una cantera de amigos. Vos acordate esta frase, el deporte es una cantera de amigos. Esa es una de las cosas más hermosas. Por eso cuando dicen la muletilla de deporte social, eso es un verso. No es social. El deporte tiene como uno de los tantos condimentos la sociabilidad. Pero el deporte es deporte. Entonces, si vos te vas por lo social, terminas perdiendo, se va a terminar cayendo. Si vos vas por el deporte en sí mismo, te da esas cosas. ¿Y por qué lo pongo ahí, esa foto? Porque esta es la última donde, gracias a Dios, mi hijo practica, mi hijo, el más jovencito de ahí de los dos, practica deporte, se le da por esto y ha encontrado amigos y un lugar que lo tiene contenido y refugia. Sinceramente yo no le tomo ni un tiempo a él porque no me quiero meter en lo de él. Y el otro es justamente mi amigo José Luna Corso, que me da amigos como él. Él representa a todos los otros amigos que yo tengo, que también que es el Gringo Visconti, Luna Toledo, Juan José Monzón, Gramajo, bueno, todos esos que escribieron también son amigos, es obvio, ¿entendés? Si no, no dirían esas cosas, esto exageran. Pero muchos amigos están representados justamente en esas dos personas. Uno, los jóvenes, ahí representado en mi hijo y lo que yo quisiera como padre, que todo, yo lo quiero, lo tengo ahí, gracias a Dios, con mi hijo, pero también los invito a los padres, porque es responsabilidad de los padres el deporte de los hijos, no es ni del Estado, ni de ni Mongolito Pirulo, ni de nada, es solamente responsabilidad de los padres. Y José, que representa la amistad, el hombre que se ocupa, que se preocupa, como todos, bueno, esos deportes, esos vínculos que vos ves ahí, me los dio el deporte. Y ahí por eso pongo esa foto, porque para mí es emblemática. Justo la sacó Cochi Flores a la foto, que también le mando un abrazo, que con Cochi me he peleado 2 millones de veces, pero es mi amigo, me explico, y es así. Y bueno, con los amigos uno se pelea, se arregla, se pelea, se arregla, y la vida es así. Pero en los amigos hay códigos, se generan esos lazos y esos vínculos fuertes, y vos querés estar siempre. Entonces, yo creo que esa foto representa justamente eso. Por ahí no me quiero explayar más porque si no se va a hacer tedioso. Está bien, se entiende. Cuando hablas, siempre hablas del trail, ¿por qué no correr en la calle? ¿Porque necesitas como un contacto más con la naturaleza o a veces también te da por correr en las calles de la ciudad? ¿Qué te genera la montaña o esa cosa de salir a buscar más el cerro que la calle? Mira. No, es una cuestión de intereses, nada más. No es ni que es mejor ni que es peor. La calle es muy atractiva porque tiene un ritmo diferente que es desafiante al ritmo. El trail tiene otros condimentos que obviamente la calle no tiene. Yo no me voy a meter acá con los paisajes ni nada porque están al alcance de la mano y para mí esas son muletillas. El trail tiene desafíos que es subir una montaña, una cuesta que es difícil, que exige como una bajada, como ir por un terreno blando, pasar un río, es como una especie de supervivencia. La calle tiene el atractivo de la velocidad, del ritmo alto, de no aflojar, vas cocinado y tenés que ir y darle para adelante. Yo, para mí, las dos cosas se complementan tranquilamente. Ahora, por una cuestión de elección de carreras, y si vos te entrenás para trail, vos querés correr trail.
pero entrenás en calle también. Si vos te entrenás para calle, vos querés bajar y mejorar la marca, pero te entrenás en montaña por todos los aportes que te da oxigenación, fuerza de lumbar, el tronco, fuerza de muslos, ¿no es cierto? De cuádriceps, como en las pantorrillas, stiffness, perdón, el de endurecimiento de las pantorrillas, bueno, un montón de cosas que te las aporta uno y otro. Para mí siempre se complementan. No hay ni más lindo, ni más. Acá voy a hacerlo políticamente correcto, pero no. Yo corrí triatlón y me encanta la calle, me encanta la medidita ahí, que todo. Bueno, en eso uno es un. A ver, corrí por un lugar 1 millón de años porque yo tenía marcado ahí me gusta, y están los chicos que corren en la pista, y vos decís, ¿cómo pueden correr 400? No, bueno, pero son unos maestros, porque están midiendo el tiempo todo el tiempo, ellos están luchando contra el tiempo. Bueno, un deportista que quiera hacer bien las cosas tiene que trabajar en todos los aspectos. A ver, te manda saludos. Guti de vuelta. Pato Flores dice saludos a nuestro coach en el grupo de Pisa los jueves. Cari, Gus, Freddy, Lili, Pato, grande Raúl, lo más dedicado e idóneo en la materia, dice Visconti. Nelson dice un grande Raúl, saludos de los hermanos de Amaná. Así que te mandan saludos de Amaná. Unos duros de verdad eso, ¿eh? Ahí aprovecho y meto el tema también. ¿Por qué crees que, no sé, pienso en Famatina, pienso en algunos lugares también del interior? ¿Por qué en La Rioja algunos corredores salen con cierta, salen muchos corredores? Pensaba en Frenza también, pero digo, ¿por qué? ¿Qué hay? ¿Hay una cuestión del aire, de la altura? ¿Qué crees? No, es una cuestión, mira. Frencia es el mejor corredor de calle de la historia, acá en La Rioja. Es el dueño de todas las marcas. Y él no es de Famatina, es de acá del barrio. Ay, no, no sé, creo que Ruchi se llama. Frencia, te explico, porque yo lo formé los primeros 3 años, entonces es un chico extremadamente disciplinado. Es un monstruo, Frencia. Tiene una disciplina militar. En esos años, un chiquito de 14 años cuando llegó. Corría muchos kilómetros y logró. Y nada que ver con Famatina. Y él tiene mejores marcas que cualquiera de Famatina. Famatina tiene altura, que hoy también encontrás acá en la Pampa de la Viuda o en cualquier lugar que sea más o menos que pase los 2.000 metros. Y tiene un terreno muy lindo, tiene una ventaja que es una ciudad en altura. Entonces vos ahí podés dormir, hacer un montón de cosas, que a lo mejor en la Pampa de la Viuda, salvo que te vayas en carpa, lo podés Claro. hacer. Yo creo que va por ahí. Y en Famatina sí te voy a hacer el paréntesis. Acá, a ver, son doctrinas. Va a salir otro que va a decir otra óptica y está muy bien. Pero hay principios del entrenamiento. En Famatina hay un gran entrenador que es Santiago Ortiz. Y creo que si salieron es porque alguien se calentó y se ocupó. Él los hizo entrenar, estaba Elio Díaz Moreno también, otro gran deportista, y creo que desde ahí se dispara ese nivel de deportista que ha tenido Famatina. Entonces, es la mano del hombre, no es el lugar. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿por qué? Porque muchos deportistas élite hacen una temporada nomás, 3 semanas en altura, y en altura en lugares 2.800, por ahí, pero andan por ahí, no pasan esa distancia, no más de eso. Y después el resto del año prefieren entrenar a nivel del mar, ¿por qué? Porque soportan más masa de aire, o sea, el aire pesa más. Está bien, allá vas, ganás glóbulos rojos, pero después vas a perder fuerza porque no soportás aire. Entonces, vuelvo a lo anterior, principio del anterior. El atleta se complementa por todos lados. O sea, el deportista necesariamente tiene que trabajar todos los aspectos. Y aparte acá, el deportista y aquel que pretende hacer algo más, no solamente le alcanza con el talento, sino que se tiene que pulir, hablar por lo menos 2 idiomas y recibirse en alguna carrera de grado. Hoy exige eso. Así como transpira el cuerpo, tiene que transpirar la mente, igual. Hoy no es menos. El que no haga eso, yo te aseguro que fracasa. Hoy en día es de otro nivel todo lo que se exige. Y bueno, hay que trabajar de esa manera, ¿no? No puede ser de otra manera. Justo aprovecho para. Sí. A ver, aprovecho un par de mensajes más y voy cerrando, pero quiero preguntarte un par más. Primero, excelente entrenador Raúl, dice Lili Díaz Moreno. Mira, justamente, saludos Raúl, gran entrenador. La voluntad es un músculo y también hay que entrenarla. No sé quién lo dijo, pero.
pero estoy seguro que es lo que trata de transmitirnos diariamente, dice Guillermo Gordillo. Lejos el mejor entrenador, dice Graciela Ávila. ¿Cuál es tu desafío? ¿Qué, en lo personal, más allá de los entrenamientos, digo, en lo deportivo, ¿qué te falta correr? ¿O dónde quisieras correr? No, es grande. No, me gustaría poder concretar alguna vez, clasificar para el Ironman de Hawái, me encantaría. Volver a sentir esa motivación para el triatlón de larga distancia. Me gustaría también poder clasificar para Mont Blanc, cubrir los 160 kilómetros y hacerlo bien, no ir a participar nada más, sino dar batalla. Encontrar, pero me tengo que volver a motivar yo en ese aspecto. Y en lo personal, en otras cosas, lo comparto porque estaba muy entusiasmado con esta nota de usted, porque sé que lo ve todo el mundo, todo, lo compartimos. No, viste, vos tenés esa intuición. Todo, cuando tratás con gente, desarrollás ese no sé qué que te permite ver más allá. Y mira, por mí, un aspecto personal es poner toda La Rioja a hacer deporte, sobre todo a correr. Sostengo que La Rioja tiene el biotipo en la mayoría de sus habitantes, sobre todo en los infantos juveniles, los jóvenes, como en los grandes, por supuesto, pero sobre todo porque tienen una virtud que es la resistencia y están realmente, nosotros tenemos una provincia que es bendecida, que no le falta nada, que no es pobre, no, nos sobra todo acá, tenemos todo, nada más que es cuestión de que nos pongamos manos a la obra. En lo personal y en lo que a mí me toca, entrenar y fomentar el deporte y que todos estén, digamos, lleven una vida saludable y que se deje de cargar el sistema de salud, los sistemas de ayuda, y que, ¿para qué? Para que no sacarle la verdadera ayuda al que le hace falta, ¿no? Y todas esas cosas, mira, ese sería mi sueño. No, no es un ideal de ciudad, sino es aportar a todo lo que más podamos. ¿Me explico? Y esto yo los invito a todos, porque no es tan fácil. El desafío por ahí no se comprende, y en algunas mentes no logran dimensionarlo, porque bueno, tienen otros aspectos importantes. Pero este es muy importante. Y hoy en día es muy importante fortalecerle la salud a todos los riojanos. Te voy a decir por qué. Estamos en pandemia y voy a decir una cosa que a lo mejor sí sea controversial, me hago cargo, por supuesto, pero alguna vez alguien me dijo, vos con esa actitud vas a llenar los hospitales, vas a colapsar los hospitales. Y sí, puede que se colapsen, seguramente. De hecho, siempre vivieron colapsados, pero vamos a colapsar. Ahora, si no hacemos nada, lamentablemente vamos a colapsar los cementerios de gente joven. Hoy la gente tiene tendencia a suicida, está deprimida, los jóvenes no saben qué hacer, les gusta demasiado el alcohol, hay muchas otras cosas, y que si nosotros, mira, frenarlo no lo vamos a frenar, va a venir un narcotraficante y me va a meter 70 tiros en la cabeza. Pero si somos más astutos, podemos hacer que, digamos, de la codependencia, o sea, que se logre, aunque sea una codependencia, en vez de que se logre para este otro lado, que se logre hacia el deporte y hacia estas cosas que son tan saludables. Después, arreglar un deportista que sí es fanático del deporte, es mucho más fácil sacarlo de ahí que sacarlo de la droga, del alcohol, de cualquier otro vicio, o del ocio, ¿eh? Ojo, el ocio, otro de los grandes problemas. Raúl, el último mensaje. A ver, Jorgelina Vergara de la Fuente dice, La Rioja es provincia de riesgo con comorbilidad, obesidad, diabetes y sedentarismo. La actividad física y la actitud cambian esa realidad. Marcos Van Muylen dice, genio del deporte, gran ser humano y un ejemplo a seguir. Bueno, yo aprovecho todos esos mensajes para agradecerte también por todo este tiempo y agradecer a la gente de Unlar TV. Raúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este tiempo en esta noche. Gracias. No, gracias a ustedes, la verdad que maravillosos, y nuevamente a vos, gracias. Bueno, vos practicás deporte, sabés de lo que hablamos, y gracias, simplemente gracias a todos, porque uno es un humilde servidor nada más, gracias a Dios, millonario en amigos, eso sí, soy millonario, y vivo de lo que me gusta, no puedo tener mejor bendición que esa. Yo te agradezco mucho y le agradezco mucho a toda la gente. Este es nuestro último programa, así que cerramos hoy con esta nota. Y bueno, a cuidarse mucho. Muchas gracias a toda la gente de Osunlar que hizo posible este espacio
a la gente de UNLAR TV por esta invitación que he tenido este año de trabajar con ellos, a quedarse en casa, a cuidarse, a salir a hacer deporte, como dice Raúl, y bueno, felices fiestas y a disfrutarlo mucho. Muchas gracias, esto queda subido en las plataformas de UNLAR TV, así que la vamos a poder ver después a esta nota nuevamente. Gracias. We'll be right back.